Bueno, señores, han ganado un par de partidos, la afición está un poquito más tranquila, ya han salido de esa zona de descenso, pero hay que seguir luchando para tener posibilidades de ascenso. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. ¡Buen disparo! ¡Gigantesco lo del portero para abrazar la pelota! ¡Ole! Y se quita la marca. Esta es... Pelote para el arquero. Qué fácil que le llegó. Modric. Benzema. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. La pelota que abandona y saque de manos. Cristiano Ronaldo. La juegan mal y regalan la pelota. Hernández. Álvaro Morata. La ha perdonado. No le echemos la culpa a la pelota, ¿no? No. Ah. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Cristiano Ronaldo. Esa pelota que se va. Lateral. Lex Steiner. Arquerito, que se viene el tiro de esquina. Buen rechazo del arquero. Tiro libre y a muy buena distancia. Patear el tiro libre y se estrella en la barrera. Un córner para prolongar el ataque. Balón que llega fácil a las manos del arquero. La tiene Gareth Bale. Balón por arriba para James Rodríguez. Una falta clara, bien señalada por el árbitro. Y el portero tendrá la posibilidad de sacarla desde el fondo. Marito, de nuevo a ver la reiteración, una enorme atajada. No nos sorprende, Fernando, porque realmente este es un gran arquero. Ha estado espectacular recuperando la pelota.
busca a Modric. Toni Kroos. Esta ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación. La ejecución del tiro libre muy rápida. James Rodríguez. Se ha anticipado de manera perfecta para evitar el movimiento del rival. Lex Steiner. Ahora Andrea Barzagli. Pierden la pelota. Lex Steiner. Toni Kroos. Se lucha por la pelota. Enorme la recuperación del balón. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Morata! Bien parado en el fondo el portero. Cristiano Ronaldo. Es para pegarle. Vaya chanfle que le metió a la pelota. Que le tiren la alfombra roja, Marito, es un golazo. Qué habilidad para pegarle a esa pelota. Estos tiros son imposibles de agarrarlo. Iba muy cerquita del travesaño. Fue un golazo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Se viene un lateral. Modric. Es un pase que crea una gran oportunidad. Se abre espacio y puedes. El portero que lo desvía. Puede ser un partido para cualquiera. Con el marcador empatado, cualquier cosa puede pasar. Acá estamos viendo la repetición, la definición perfecta, ahí, a donde le duelen los arqueros. Modric. Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo. Valdi por el arco. ¡Gol! ¡Golazo! Y ahora tiene la ventaja. Y qué lindo que haber anotado justo cuando terminaba el primer tiempo. Atrapada de este arquero. 2-1 después de 45 minutos. Es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte, nada más de un jugadorazo como Cristiano. ¿Qué te ha parecido? La verdad que está... Vamos con el segundo tiempo.
Marquicio. Se viene el bombazo. Este disparo de larga distancia no genera nada. Esta no, Fernando, pero no creo que por eso no lo vaya a volver a intentar. Modric. Ha llegado muy bien esa pelota. La tiene Gareth Bale. Toni Kroos. Modric. El balón que se escapa y tiro de esquina. Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón. Pepe. Marquicio. Pelota que sale y el árbitro que nos dice que hay córner. Y el arquero que llega a meterle el puño. ¿Qué dirá? Gran oportunidad en el tiro libre. Y lo va a cobrar. Y está gol. Es una belleza de tiro libre, Mario, pero cuando te digo belleza, te digo belleza. Es para enmarcarla esa belleza, porque el gol fue muy bueno. Ha sido un partido cerradísimo, un gol maravilloso para empatarlo. Otra vez se encuentra en la defensa mal parada. Esto es como la peatonal, pasa cualquiera. Esa pelota que se va, lateral. Está para pegarle. Esa pelota que abandona por el fondo, hay tiro de esquina. Pelota rechazada con el puño. Con esta tajada, el marcador sigue igual. Cuando el número se tiene una referencia de lo que es prestarse la pelota. Sí, la equivoca. Se lanza el arquero a jugar el fútbol con las manos. Morata. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más?
¡Le pega! La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tirarán un oso? Pero con garras. Alexandro. La pelota de Casemiro. La tiene Gareth Bale. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Paul Pogba. Marquicio. Con la pelota Carvajal. Cristiano Ronaldo. Alexandro. Se viene, le va a pegar. Disparo que tapa la defensa. Viene un tiro de esquina. Va el disparo. Enorme, se cruza bien ante el disparo. Ahí le queda. Este es un córner importante, a ver qué le sale. Puñetazo para desviar la pelota. Hoy no hay quien le haga goles a este arquero. Queda la incógnita en el aire, ¿quién para ganar este encuentro tan parejo? Ha recuperado muy bien el cuadro defensivo. ¡Epa! ¡Este es buena! Se queda con la pelota después de la carga. Se abre espacio. El arquero y una actuación brillante. ¿Podrán inclinar la balanza desde acá, desde un tiro de esquina? Saca la pelota a puños. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Gigantesca atrapada de este arquero. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Transporta la pelota a zona de ataque. El final del partido, 2-2. Se terminó todo en tabla, Mario. Creo que los dos hicieron mérito para ganar, pero el empate los más justos.